Gracias a la recomendación de un amigo mexicano, vamos a ir a Pátzcuaro, que es uno de los destinos turísticos más atractivos del estado de Michoacán. Y se caracteriza por su folclor, sus tradiciones, sobre todo en esta celebración de Día de Muertos. ¡Viva México! Bueno, amigos escapados por el mundo, vean el tranconcito que hay para entrar a Pátzcuaro. Ya llevamos como 10 minutos acá y no anda esta vaina. Mire cómo aparece el güey. Está súper rojo, súper rojo. Si nos habían dicho que la fiesta de Pátzcuaro por el Día de los Muertos era súper complicado. Es que el pueblo se llenaba, no había dónde parquear, no había hoteles, nada. No creímos, pensé que no era así, la verdad. Y parece que sí. Está grave la vaina. Vamos a ver, conseguimos hotel y a ver cómo nos organizamos. Ya estamos acá por las calles de la ciudad de Pátzcuaro. Aquí les mostramos en todas las calles, están maquillando a la gente. Sí. Ya estamos acá en la plaza central de Pátzcuaro. Vamos a celebrar la velada de los muertos esta noche. Entonces aquí vamos a estarles mostrando, acá están las comidas típicas, los elotes. Eso es papa con elote. ¿Papa con elote? Papa con elote, el elote entero o el elote así desgranado. Y vemos al fondo que hay mariachis, vamos para allá. Uy, ¿qué es eso? Ah, es que está acá. ¿Es lo que es? ¿Bocadillo? ¿Qué son? Ate. ¿Cómo? Ate. ¿Ate? Ate. 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 ¿Y ese es bocadillo? Es igual ate. Es que no es de membrillo y de guayaba. ¿Bocadillo? Bocadillo. ¿Y esto es dulce de leche? Este es cajeta. ¿Y este? Pulpa de tamarindo. ¿Tamarindo? Es como para hacer olea. Sí. Ahora venimos a hacer un caso. ¿A cómo son? El cuartito está 40, que es este vasito. O hay de a medio que está 80 pesos. O otro más grande que está 150. Ah, estas eran las obleas que vendían en Xochimilco. Gracias. Miren, amigos escapados, este hermoso altar que encontramos acá en Pátzcuaro. Pero amigos, esta canción sé que los agarré de un de repente. Lleno de frutas. Pero yo sé que uno más aquí viene para dejar. Es que Pátzcuaro es un pueblo muy turístico y muy, 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 muy bonito. Yo sé que hay muchísimas personas extranjeras aquí que vienen de los Estados Unidos a hacer tour. Para todas las personas que no sepan inglés, aquí les va una canción en inglés. ¿Qué les parece? Esta construcción también antigua, antigua. Estamos acá al interior, que están vendiendo artesanías y también hay más ofrendas. Es una casona del siglo XVI. Y alrededor están los locales de las artesanías.
Me da uno como hasta miedo que se vaya a caer eso. Okay, pues llenos de cuidados los hacen. De arándanos y de mermelada de manzana. Ah, arándanos y mermelada de manzana. Ah, qué rico. ¿Ya cómo son? ¿Por 20 y a 35 rellenos. A basílica. Este parque, pues, como están en fiestas, está todo cubierto, pero me imagino que cuando esté desocupado, es bien bonito esta bahía. Ahora estamos acá en la iglesia principal y miren cómo está decorado desde el comienzo de la calle, todo así, con las velitas. Pero es un pueblo súper, súper antiguo. Todas las construcciones son, pero demasiado antiguas, ¿no? Sí, es, pero súper antiguo. María Inmaculada de la Salud. Aquí está esa Virgen. Y la Basílica de María de la Salud. El día de hoy festejamos todos los sábados. Aquellas personas. Sí. Vamos a mostrar. Ay, qué bonito es. Tiene la iglesia. Como con arena. A diferencia que en Colombia pues son en flores reales, aquí todo es artificial. ¿La de la Virgen cuánto cuesta? ¿Y esas son hechas así solo por la fiesta de hoy o regularmente sí. Siempre es así? ¿Con? No, sí las fabricamos para esta fecha. Si nos dicen que estas así son hechas es para la fecha, para la festividad, pero normalmente sí es igual a nosotros también, son en flores y naturales. ¿Me das uno con relleno? ¿Quieres de arándano con chili? Sí. Y eso, por favor. Perdón. ¿Qué más viene? Tengo de Jamaica, mermelada. ¿Mermelada? De yogur con miel, las orejitas. De zarza. Natural baguette para todos los usos, país de queso, de arándano, los roles. Tengo estos que son de relleno de cajeta o de chocolate, de avena, de vainilla y canela. Ah, ese fue el que comimos la vez pasada, vainilla. Y este es el que me están preparando con relleno de arándano y chantilly. De hecho, aparte, todo. ¿No la quiere para integrar? ¿Sí? Pásele. Ay, mira, tan bonito. Están pasando como el holograma de la película de Coco. Bueno, la rola aquí comiendo pan de muerto. ¿Qué tal está? Estamos probando el pan de muerto. Está súper delicioso. Tiene arándanos, pay de manzana. ¿De qué está? ¿Y qué más? Y crema de chantilly. Crema chantilly. Súper delicioso. Creo que sí, el pan de muerto. Está delicioso. Está súper delicioso, la verdad. Por mí me comería uno, pero está muy lleno. Bueno, aquí están pasando unos hologramas de algo que ver con el Día de los Muertos. Este es el Templo del Sagrario. Y acá también está la Virgen de la Salud. Detrás de la gente. ¿También? Todos vamos detrás de los que van, pero nadie, no sabemos qué es. Pero es aquí la entrada como de una casa. Y no sé, toda la gente está lo mismo que sigamos, pero nadie sabe para dónde vamos. Pero debe ser como un mirador, yo creo. Oye, ¿qué hay arriba? Es como un mirador. Ah, es un mirador.
Gracias. Mira, viene uno a salir a otra calle. Tan chistoso. Igual ahí, que será una casa. Esa es la casa. Y se entra ahí. Y acá. Y allá es otra calle. Ahí sí quedamos locos porque yo pensé que era como un museo o algo así la entrada. Y quedamos locos porque miren, todo un parquecito. Pero de día sí debe ser bonito. Está la casa y aquí la entrada. Muy curioso. Al decir aquí uno entraba a una casa y resulta que no, porque estas son las escaleras que lo llevan a uno allá al mirador donde estuvimos ahora. Y acá, mire, acá se supone que vivía alguien en este callejoncito, en este pedazo de casa. Y esta es ya la calle vehicular. Y esta es la casa. Muy loco ese. Y esta es la casa por donde entramos ahora. Es muy loco esa vaina porque pasa uno la casa, pasa al patio de la casa y siguen las escaleras para subir al mirador y luego sigue una calle que la lleva uno como a otro barrio. Mire, ahí pasa la gente. Y esta es toda la casa. Muy chistoso eso, la verdad. Y aquí vamos bajando otra vez como hacia el parque principal. Miren esta otra tumba que encontramos acá. Y aquí hay otra. Foto de la persona que falleció. Comida, bebida, frutas, de todo. Muy bonito esto. La verdad valió la pena venir a ver esto. Muy bacán. Miren este. El señor en su caballo, le pusieron el caballo de madera. Qué bonito. Todos maquillando. Todos caballo de muerte. ¿No quieres ponerle directamente aquí la cola a las? Sí. Se están pintando. Es lo mismo. Quiero que era. Muy bacán. ¿Y qué me dicen esta, mira? Pero puedo ver cero, ¿verdad? Qué linda esta, ¿no? ¿Te tomo foto, eh? Rellenos de carnitas y queso. Es de masa de maíz, rellenas de... Vamos a hacer ¿Son como masa, envueltos? ¿Perdón? ¿Como envueltos? Sí, sí, pero son de... rellenas de carnitas, no la vaya a quemar, ¿eh? Ah, no, son como tamalitos. Ah, como tamalitos. Ah, sí, son rellenas de carnitas y rellenas de queso con rajas. ¿Ya cómo? $40 cada una. Gracias. Ahora preparadas con salsa y con crema. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Que sean, hasta luego, señor. Cornudas rellenas de carnitas, ya vieron que son buenos.